Miren, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer semestre del año se cometieron 418 feminicidios en nuestro país. Algo muy delicado porque, bueno, esta cifra refleja un promedio de 2 feminicidios por día, siendo el Estado de México, Jalisco, Baja California, los lugares en los que ocurren la mayoría de estos delitos, Paco. Sí, la verdad es que es verdaderamente impresionante y que todos los días tenemos que seguir con lo mismo, ¿no? Pero bueno, una constante de estos asesinatos es la brutalidad y la impunidad que los acompañan. Estos crímenes constituyen la negación del derecho a la vida y de la integridad de las mujeres. Importante también que la ONU hace un llamado urgente para financiar a las organizaciones feministas y de mujeres, para impulsarlas y a fortalecer también, por supuesto, a los movimientos y las organizaciones de la sociedad civil que son de gran ayuda para ir en contra de estos actos de brutalidad. Primero, porque los hacen visibles, y segundo, porque también son un buen, ¿cómo le podríamos decir? Un buen empuje para que el gobierno se ponga a trabajar. Y son mujeres en verdad que están completamente atentas a lo que está pasando en la defensa legal, en la defensa psicológica, en absolutamente, ¿sabes? Todas las aristas que se necesitan, Paco. Así que a mí me impresiona, en verdad, este hombre, primero golpeando a su novia. Cobarde. De esta forma y luego pidiendo que no le avisen cobarde, a su madre. Ridículo, payaso. Tan espantoso. Borracho.